que dice no se puede mejorar, están Rosa, Sole, Jiménez y El Arrebato. Aquí arriba, ¿verdad? Tío, ya che. Desde aquí arriba mejor, ¿no? Desde arriba. A ver, ¿qué han dicho? Mira. Yo aquí. Sole, hola. Sí. Sole y Rosa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, bienvenidos los tres. ¿A que sí? ¿Sabes por qué me lo he dejado? Porque como se acercan las fechas ya navideñas, que ya está aquí, voy a hacer de portada de Belén de San José. Entonces me he dejado la barba con el pelo. Lo vas a clavar. No me digas que no, ¿a que sí? Vas a clavar. Una túnica, ¿sabes qué? Bueno, sí, desde luego. Bueno, a ver, Dani, comienza. ¿Qué quieres, Dani? Págame. Rosa. Ah, venga. Tiene un tipo estupendo. Eso es verdad. Pero ya mismo viene la Navidad. Oh, ¿qué pasa? Ya sé por dónde va. ¿Te harta o te queda con hambre? Me harto, me harto, me harto. Lógicamente te harta porque estás con la familia, lo que quieres es disfrutar. Pues yo amo las patas rusas. Bueno, pues cuidado, cuidado, un poquillo de cuidado. No, él se pone que... Él se pone... ¿Tú alguna vez te has... Morado, claro. Él se pone de grana y oro cada vez que llega la Navidad. Cuando ahora lo regalo también. Claro. Bueno. A ver, Zaira. Arrebato, qué guapo viene hoy. Muchas gracias, Iga. ¿A que te has puesto la cerpa más bonita que tenía en tu casa para venir hasta aquí? Evidentemente. Yo ¿Esa es la más bonita? Es la más bonita. No, pregunto, pregunto. Oye, no te rías. ¡Qué mala es! Yo cuando vengo aquí, como sé que ustedes me vayan a ver, pues siempre me pongo lo más, la cerpa la más bonita que tenga. La más juvenil para hoy. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Eh? Aquel lado a ellos les mola todo lo que sea la felpa, todo lo que sea, todas esas cosas del Arrebato. Claro. En fin, ¿quién va ahora? Andreita, va. Andrea. Sole, mi madre se pasa el día cantando una canción tuya. ¿Lo puedes cantar a mí y a todos nosotros cómo hemos cambiado? Uy, por el amor de Dios. Un clásico de tu es vida. Es un clásico. Pues tú no la conoces, ¿no? La ha hecho su madre, ha hecho su madre. Madre. Su madre. Pues decía algo así como, ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Algo así decía. Canta como Los Ángeles, canta, por Dios. Yo estaba el día que cantaron Los Ángeles, canta mejor. Ella afina más y además no ella tiene... No somos exagerados aquí, ¿no? No, pero Sole, exageramos nada. No se hace, al margen de todo, que sepas que estamos encantados de que estés aquí porque ellos vienen con más frecuencia al programa. Sí, sí, pero sí. Tú eres la primera vez que venías y nos han dicho portaros bien para que vuelva otro día. O sea que vamos, ¿tú sabes? El público hacer lo que podáis, ¿vale? Pero... Tú sabes que yo contigo al fin del mundo, yo lo Juan. Sé, lo sé. Y nos con vamos los juntos niños a los conciertos, nos vamos juntos con mi madre, ella y yo. Y con mi hermano. Y, si te y con tu hermano. Familiar. Y en cuanto le hemos dicho UNICEF, los tres aquí sentados, que tiene mucho mérito, que les recuerdo que estamos intentando ayudar a que la supervivencia infantil aumente. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades en menores de 5 años que causan, esto está estadísticamente comprobado, más de 22.000 muertes cada día en NAS. Rosa, ¿ustedes cantan mi chancico en vuestra casa? ¡Uy, qué acento más bonito tiene! Yo canto, claro. Cantamos mucho los populares de toda la vida. Yo me sé uno. ¿Te sabes uno? ¿Ah, pero... yo? No, no él que él se sabe uno. ¿De dónde? ¿De tu tierra? Venga. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Este día tan bonito hay que celebrar. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Este día tan bonito hay que celebrar. Muy bien.
vida. Bien, pero hemos dicho que en tu casa sí que cantan villancicos. Bueno, cantan, tus hermanos los destrozan, yo me consta. Mi hermano, bueno... Tienen tres querellas criminales por tres villancicos. Acompañan, sí. Querella, querella. Lo intentan. Ellos, la parte mejor es cuando dicen, ahora, callaos, eso lo clavan, eso les sale muy bien. Pero en la vuestra, ahora, en serio, ¿sois de cantar villancicos o estáis solo pendiente de la comida como en la mía? De todo. De todo. Yo creo que hacerla. Exacto. Hombre. Yo creo que aquí la parte femenina, no sé si la parte masculina de la contestación... Esperemos que sí. Pues nos ocupamos mucho de todo lo vale, que pero es cuando el ya menú, está la cena puesta, y cantáis y entonces, eso... pues hay que servirlo, claro, los niños, estate quieto, por favor, ¿dónde están los mantecados? La mitad de la familia canta los mantecados, y la otra da el cante, y la otra mitad da el cante. O sea, hay una mitad que canta y la otra está comiendo y no puede cantar. Dando el cante. Y luego, a lo mejor, queda un ratito para vamos a cantar algo. Claro, pero ocurre una cosa en Navidad, y yo llamo alguna llamada de atención. Hay mucha gente que quiere cantar con la con el hojaldre o con el polvorón en la boca, y yo tengo dos hermanos escalabrados del perdigón que le saltó de hacia Belén Bauraburra, lo que fue medio polvorón y le dio en la frente. Bueno, Eduardo, atención, Eduardo, que nunca sabemos qué va a hacer. Va por libre, dijéramos que es una parte anárquica. De a ver, Eduardo. Jiménez, qué bonito. Muy bien. Sole Jiménez, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Sole. Dime, cariño. ¿Tú cantas desde chica? Yo canto desde que nací, casi. ¿Por qué? ¿Empezaste cantando, dicen a la gente, dónde? Que esto ha ocurrido varias veces en el programa, que empieza sí. Pero espérate que te conteste, espérate. ¿Me cuentas tú un chiste? No, cuéntale tú cuando empezaste, en serio. Yo empecé cantando cuando tenía 10, 11 añitos en una iglesia, que era lo que se hacía en mi pueblo. Que di tu pueblo, que lo oigamos, que me gusta que se sepa. Yecla, sí, yo soy de Murcia, de un pueblo de Murcia, se llama Yecla, y hay una basílica muy grande, y entonces... Una monjita colombiana, curiosamente, nos reunió una serie de niñas y nos puso a cantar canciones de misa, pero diferentes, eran como más modernas, porque estaba la Escolanía, que eran los serios, y nosotros... Y ahí empezaste... Empecé a cantar, sí, bueno. Y ya no he dejado de cantar. Bueno, o sea, pues que desde que era pequeña, Eduardo ya puede también, contar su chiste. Ya puedes contar ya ha hablado la Jiménez. Muy bien. A ver, él se baja para tomar impulso. A ver, cuéntalo. Vamos a hablar. A ver, Eduardo. ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? ¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha? Los calzoncillos. Superfume. Superfume. Super. A ver, ¿quién va ahora? Francisco, adelante. Arrebato, hijo, está encanijao. ¿Tú vas a poner unos kilitos estas Navidades? Yo espero poner unos kilitos. Vamos a ver, yo no entiendo cómo dice tu canción. ¿Cantamos el estribillo que yo me sé un poquito? ¿Cuál, la de no lo entiendo? Venga. Sí. Pero te viene tú aquí y la cantamos aquí más cerquita, ¿no? Venga, yo te la ayudo. Venga, yo te ayudo. No lo entiendo. Ese trabajo que te cuesta darme un beso, no, yo no lo entiendo. El trabajito que te cuesta darme un beso. Por lo que yo te quiero. No lo entiendo. Gracias, Francisco. A ver, Andrea. Regalito para ti y para todos vosotros. ¡Ay, qué bueno! ¡Un novio! ¡Hinchable! A ver. ¡Un novio hinchable! A ver. A ver qué algo traen ahí en una caja. Es para todos. Se lo han de repartir. Dáselo a Sole. No te fíes de Sole, que se lo queda todo. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Pero si son caramelitos. ¡Qué bonito! Pero si son violetas. ¡Qué maravilla! Y para el público no hay ni uno. ¡Qué bien! Hay caramelos para todos. A ver, que estoy en medio y no lo pueden ver. Son caramelos. ¡Qué bueno! ¡Qué bien!
Huele una violeta, ¿verdad? Qué rico. ¿Te gustan las violetas? ¿Sabes que son unas flores chiquititas, verdad? Que salen ahora. Son caramelos de violeta. Atención, que va a preguntar Zaira. Atención. Sí, vale. ¿Por qué no nos canta un poquito de un ramillo de violeta? Exactamente, ay, en ese disco recién estrenado. Qué linda que eres, ¿eh?